Hi class. Hello, hello. I'm here. Good night. Hi, good night to you. Listen. Casi estábamos ahí luchando por entrar a la clase, but we are here. Wow. Night, teacher. Good night. Es jueves, teacher. Bye. Por eso no quería dar clases Zoom. Hello. Night, teacher. Aquí estamos. Good night to you. Welcome back. Sí, gracias. Es el último día. Por eso no quiere irse, no quería, pero aquí estamos. Wow. ¿Qué clase es esta? Clase number 8. Imagine. Ayer veíamos que tres preguntas bien específicas. Where do you work? Where do you work? ¿Qué mencionábamos con esa pregunta? Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿A dónde? En este caso, el lugar. What do you do? ¿Qué Yes. haces? Exactly. Puede ser la Lo dices. profesión. Or if you want, you can mention a description. Pueden decir una descripción de lo que hacen, ¿okay? Y la última, how do you like it? If you like it or not. Si te No, si gusta te o gusta lo no. que haces. Exactly. How do you like it? And those were the questions. Se los muestro para que practiquemos rapidito. Listen, in today's class, we are going to have the midterm exam. Vamos a hacer el repaso del midterm exam. ¿Cómo van en la plataforma? Very good, I finished. You finished, okay? ¿Y el resto de la clase? How about you guys? Yo finish. You Yo finished? también ya terminé. Wow, amazing. So let me say congratulations. Tengo estudiantes muy, muy esforzados entonces. Alejandro dice, hi, hi Alejandro. ¿Cuántos somos ya? 15, ya vemos. Vemos aquí el repaso. Let me see. Esto veíamos ayer. Where do you work? What do you do? How do you like it? Where does he work? What does he do? How does he like it? Where do they work? What do they do? How do they like it? Right? ¿Alguna pregunta sobre este tema o podemos avanzar al último de esta clase? Questions about this. No questions. No question. Okay. No So, question. in this case, we are going to have this topic. Look. Placement of adjectives. Vamos a dar una introducción. Just let me do something real quick. Vamos un ratito a silenciarlos para que podamos concentrar. Empecemos con los adjectives. What are the adjectives? ¿Qué son los adjetivos? Adjectives are, bueno, mejor lo digo para que sirvan. Adjectives are going to help me to give an opinion. Express opinion. Okay. Yo quiero dar mi opinión sobre alguien. Oh, he is smart. She is beautiful. ¿Qué voy a ocupar? Adjetivos. Okay, adjetivos. Si quiero dar Describe. mi opinión para describir. Si quiero comparar un país con otro, voy a ocupar adjetivos. Si yo quiero que por ahí me dijeron una palabra. Describe, right? Describir. Yes. I'm going to use adjectives. That's it. So, the adjectives tienen un orden. No puedo escribirlos desordenados en una oración. Tienen un orden ya establecido. Vamos entonces a iniciar el tema. Placement of adjectives and the midterm exam. Class number 8. Here we go. Let me show you the same information that we have in the platform.
Tengo la misma información de la platform. Creo que algunos ya la vieron. Si no, pues podemos ir y repasar. Don't worry. Placements of adjectives. What do we have right here? The use of verb to be. ¿Se acuerdan cuál es el verbo to be? ¿Cuál es la forma del verbo to be? Am, is, and are. Siempre que vean be, se refiere a esto. To am, is, and are. Verbo to be para expresar mi opinión. Más un adjective. O puedo hacerlo en este orden. Having my opinion with an adjective, and then I can include a noun. Ok, analicemos qué estamos opinando del doctor. That a doctor's job. ¿Qué pasa con el trabajo del doctor? We can say that is stressful. Muy estresante. Es muy estresante, es estresante. O puedo dar la misma idea. A doctor has a stressful job. El trabajo de un doctor es estresante. El doctor tiene un trabajo estresante. Is it the same idea or not? ¿Es la misma idea? Yes or not? Right, it is, right? Es la misma idea. ¿Qué yes. cambia entonces? What are we going to change? El orden en cómo lo expresamos. ¿Cuál es el verbo principal en mi primer ejemplo? It's going to be the verb to be. En el otro ejemplo, si se fijan, tengo otro verbo. Ya no es el verbo to be. In this case, we have the verb have, conjugado con la tercera persona, que se convierte en have. Pero en sí el verbo es have. Ahora la tercera persona con he, he o he, se convierte en has. Luego de eso tengo ya, miren, el adjetivo y hasta el final ubico el nombre. But don't worry, no se preocupen por este orden. Al ver ejemplos van a comprender cómo funciona. Look what we have here. We have some examples from the first group. ¿Qué pueden ver en el primer grupo? Opinión sobre qué, sobre un fotógrafo. Job. ¿La opinión sobre qué? Sobre el pilot's job. A t-shirt. About the teacher's job. A cashier. A cashier's job. An accountant. Job. A receptionist. And a receptionist. ¿Qué estoy expresando? La opinión sobre sus trabajos. Recuerden que cuando quiero opinar, dar un comentario, ocupo adjetivos. So, in the first example, ¿qué orden podemos ver en el primer ejemplo? Look, a photographer job, tengo por acá, is. Entonces sería be plus adjective. Adjective. Dígame, Imelda. Solo un comentario, solo un Diga. Comentario, teacher. Sí hay demasiada interferencia y creo que yo estoy con Bluetooth y yo escucho más la interferencia que ¿verdad? Lo que usted está hablando. Vale, entonces, sí, chicos, tratemos de mantener siempre los micrófonos apagados. Fíjense que cuando estoy compartiendo pantalla, gracias. Me cuesta identificar quién es la persona. Así que, sí, más que todo cuando estoy en la explicación, yo a veces en serio hago preguntas, pero yo misma las respondo. Cuando ya estemos en la práctica y si ustedes tienen su micrófono. Gracias, Imelda. Gracias. Ya sabe, Imelda. Gracias, gracias, compañero. Ok, no, gracias a todos. Gracias por
por escuchar el comentario de la compañera y pues tomar acción inmediatamente. Excelente. ¿En qué estaba? Ah, estamos viendo en cuál grupo entra cada expresión. Ok, number one. Si lleva el verbo to be, significa que es de cuál grupo. De be plus adjective. Que lleva ese orden. El verbo to be más el adjetivo. Miren la número dos, number two. ¿Qué opinan de la número dos? Pilot's jobs is exciting. Igual, es igual Did que I la say it anterior. right? Creo que es el mismo orden. Be plus adjective. That's it. Number three. ¿Qué piensan de la tres? A teacher's job is stressful. El mismo orden. Same. Yes. Perfect. Adjective noun. Number four. Number four, adjective noun. Adjective plus noun. Muy bien, clase. Number five. Adjective noun. Adjective plus noun. Aquí está. Lo mismo, ¿verdad? An accountant has. Y la number six. Igual. The same. ¿Qué significa? Tengo tres redactadas con el orden de verb to be plus adjective and the other one with adjective plus noun. Practiquemos la lectura, ok. Luis Alfredo, léame la número uno. Read number one. Solo la primera parte, just this part. Para practicar lectura. This one. Go, please, Luis. Number one. Yes, please. A photographer's job is interesting. A photographer has an interesting job. Esa es la número uno. A photographer's job is interesting. Yes. Susan, number two. Okay, teacher. A pilot's job is exciting. That's all right. Ana Lucia, number three. Tell me about the teacher. A teacher's job is stressful. I'm un poco afónica. Don't worry. A teacher's job is stressful. Stressful. Very good job. Number four, Fabricio. Cashiers have a boring job. Okay. How about number five, Oscar? An accountant has difficult job. A difficult job, very good. Elsa Noemi, number six. A receptionist has an easy job. Okay, easy. Bueno, vamos a escuchar para que tal vez alguna palabra que les cueste pronunciar. A photographer. Photographer's job is interesting. Interesting, no. Interesting. A pilot. Pilot, no. Pilot's job is exciting. Number three, a teacher's job is stressful. Es estresante. Number four, a cashier has a boring job. Number five, an accountant has a difficult job. Number six, a receptionist has an easy job. Okay, pregunta, dígame. Can you repeat, please? Accountant. Accountant. Thank you. Okay, you're welcome. Creo que es la más difícil. ¿Qué otra, chicos? No, no pronuncio la ANT, accountant. Accountant. Sí, claro que iba. Accountant. Vanguard. Vamos a contestar aquí un mensajito de clase.
Just give me a second. Bye. Gracias por el apoyo. Very good job. Entonces, ¿cómo expreso la misma idea si ya identificamos a qué grupo pertenece cada uno? ¿Cómo hago la misma opinión in this case? But in different order, in a different way. ¿Qué hago para comparar? ¿Qué hago para cambiar? Lo primero es, in this case, to have the subject, ¿cuál sería el sujeto? A doctor's job, el trabajo del doctor. Luego le sigue el verbo to be y al final el adjetivo. Si yo quisiera reemplazar todo mi sujeto, todo esto es el sujeto, por un pronombre, ¿cuál sería? Sería it. It is stressful. Un sujeto no siempre es un nombre, sino puede ser, miren, un grupo completo de palabras, un conjunto. It is dangerous. Entonces siempre va sujeto, verbo, adjetivo. Bien. En el número 2, ¿qué tengo por acá? El sujeto. Aquí, a doctor. Y tengo un firefighter. Si quisiera sustituir a doctor en a firefighter por un pronombre, ¿cuál sería, chicos? ¿Él o ella? Él. Él. Digamos que a doctor. Aquí sí. Puede ser él o ella. A firefighter, un bombero. Puede ser él o ella. Pero ocupemos ahorita él. He. Ok. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto. En el número 2 que me dijeron he, digamos. Para que vean que el orden se cumple. ¿Qué tengo acá? Entonces, sujeto. He. El verbo have. ¿Qué tengo acá? Un complemento. En este caso, el complemento se compone de el adjetivo más el nombre. Adjetivo stressful más el nombre del trabajo. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, el complemento que es un adjetivo. Okay. ¿Vieron que llevan la misma estructura? Lo mismo, solo que en diferente orden. ¿Quedó claro esto que acabo de hacer, chicos? Sujeto, verbo, complemento. ¿Is it clear? ¿Yes? ¿No? Yes. ¿Sí? Yes, yes. Yes, yes. Yes, okay. Teacher. Espero que sí. Vamos a la práctica entonces. Number two. ¿Cómo quedaría mi misma idea en diferentes palabras? How do I do that? A pilot has exciting job. Very good job. I like it. Me encantó. Recuerden que ambos van a tener la misma estructura: sujeto, verbo, complemento. ¿Cuál es el complemento? Un adjetivo. En el segundo grupo es un adjetivo más un nombre. That's it. No importa. Pero todas llevan el mismo, como la misma forma, la misma secuencia. Vaya, ahora que ya identificamos a qué grupo pertenece, hagan entonces eso. Si pertenece a este grupo, sigo entonces el orden del primer grupo. Si identifiqué que pertenece al primer grupo, vean cómo va esto. ¿Será que podemos hacer este ejercicio en grupos o lo hacemos como clase? ¿Qué opinan? ¿Se sienten capaces de completarlo?
La número 3, 4, 5 y 6, ustedes solo. I try. Can you class. Try? Pueden probar. Vaya, saben que hagamos las 2 y 3 juntos y se van a los grupos a cambiar. Bueno, no. Vamos a hacer la 2 porque ya la hicimos y la número 5. Una y una. Ok, ¿qué dijimos del pilot? A pilot job is exciting. A pilot. ¿Qué pasa has, con él? Has. ¿Cuál sería el adjetivo? Exciting job. Muy bien, don't worry. Número 5. An accountant has a difficult job. ¿Quién sería mi sujeto? ¿Qué decimos? An accountant. Muy bien, accountant. Sigan. An accountant has a difficult job. Entonces ahorita les comparto para que tratemos de hacer el resto de los ejercicios. There we go. Si hay preguntas, apoyémonos con los compañeros y lo completamos como grupo. Okay. Here we go. Okay. This is the practice for today. Los envío a grupos y ustedes revisan WhatsApp. Siempre la misma dinámica. Go class. Go, go, go. Perfect. There we go. Perfect. Gracias por ayudarme. Eso, gracias, gracias por el apoyo, Fabricio. Vale, Susan. ¿No se pudo unir al grupo, Susan? No, pero aquí. Ya, a ver si me va a salir bien. Ok, no, right, lo que pasa es que no me sale. ¿En serio? ¿La invitación para unirme? ¿En serio? No me sale, pero si me lo puede volver a... Ahí está, ahí estoy, ya. Excelente. Vale, me falta Alan y Carlos David. Go with your classmates. Es en Sevilla. A teacher has a stressful. Esa sería la otra forma, ¿verdad? Sí, como la otra forma nos han pedido que hagamos, ¿verdad? Ajá. Esta no se ve bien. Permítame, no, no sé. Permítame. La número 3, ¿verdad? Sí, ajá. Ajá, sería a teacher has a stressful job. Así es, ajá. Entonces, ya la 4 sería rebel. A teacher has. Ajá. O sea que solo es ponerle el has. ¿Hola? Sí, no. Eva, ING, sí. Solo que el job cambie. Porque el por ejemplo, el la número 4 es boring. Lleva. La 4 sería Akashi. Vaya, quiero ver la 4. Akashi. Sería como ahí tiene el hashtag. Cambiaría esa cambiaría. Akasher job is boring. Ajá, cabal, exactly. Job
is boring. Is boring. Sería Akashi job is boring. Vaya, número 6. Este, a receptionist has an easy job. Ese igual. A receptionist job. ¿Cuál es? Ah, ya nos vamos. Ya nos vamos. No, no, ya no, no va a supervisar no. La aún no. No, no. Supervisar, no, ayudar, ayudar. Voy a bueno. Compartir pantalla, vea. Sí. Mira, relax. Vaya, ahorita se las comparto. Sigan, me escucho. Vaya, y vamos a verificar cómo nos había quedado. La 3. Okay. ¿Qué teacher, sería? A teacher has is stressful job. Ok, stressful pero si, si llevo el has, no puedo llevar el verbo is. Is. Tiene que ser uno bueno. O el otro verbo. Entonces quedaría a teacher has teacher. Stressful job. Muy bien, así, perfecto. Excelente. Solo así. Y la otra sería Akashi job is boring. That's perfect, excellent. Y la number 6 sería a receptionist job. A receptionist job. Muy bien, wow, amazing. Lo hicieron muy bien, te queda. Perfecto. Yes. A veces es difícil como de captar como la idea, pero veo que lo han comprendido muy rápido. Excelente. Perfecto. Teacher, y algunas oraciones extras que nos pudieran, al menos en lo personal, me gustaría sí. Tener oraciones extras para poder repasar o ejercitar un poco más. Perfecto, lo... miren, les muestro ahorita, sí, a la verdad son dos ejercicios, pero porque tenemos que hacer el repaso del midterm, les voy a dejar este a ustedes, este ejercicio, que es casi lo mismo, solo que aquí ustedes tienen que crear ambas, ajá, tienen que crear una utilizando is, que es el verbo to be, y la otra con el verbo has, que es el verbo tener. Entonces, sí. De ahí pueden, miren, practicar con 6 diferentes oraciones, utilizando lo mismo. Okay. That's it. Okay. Vale, vamos a... ¿Ya terminaron? Did you finish? Yes. Yes, right? Okay, yes. Let's go back. Yes. Perfect. Okay, time to come back. Okay, did you have time to finish? Did you finish or not? Yes, teacher. Oh, you did. Okay, excellent. Yo fui receptionista y no es fácil. It's not, is it? Okay. Igual, ya vieron el comentario de la teacher. Dice, a teacher's job is stressful. Estresante. Depende, but not really. No siempre, not all the time. Recepcionista, yes. Eso sí, creo que es más. Más estresante. Sí. Fui recepcionista, así que muy bien. Vaya, chicos. Vamos a revisar el ejercicio y luego la lista, la asistencia. Okay. Okay. ¿Qué más podemos destacar de este ejercicio? What else can we conclude from this exercise? Si se fijan que cuando estamos hablando, when we are talking about el verbo to be, me está ocupando el apostrophe S. Dice pilots. ¿Por qué creen que lo está escribiendo de esa manera? Pilots, a pilot's job. Porque habla de el trabajo del piloto. O sea, estamos hablando de, ¿cómo se dice?
Posesivo o algo así. Exactly, posesivo. No me voy a confundir que esto es la forma plural, los pilotos, no. Pilots. Ese apóstrofe. Es abreviado. Ese, no, not really. Tampoco es abreviado, sino es esto, miren, es un apóstrofe más una S. Y es esto, como más corto, vaya. Me sí indica creo. Posesión. A eso se le llama posesión. ¿A qué le suena la palabra posesi? ¿A qué de él? ¿Qué habla ¿A de, qué de así, él? Sobre él mismo. Como algo a propio. Mí, yo eso lo aprendí fácilmente cuando dicen Amanda Salón. O sea, el salón de Amanda. El salón de, ajá. De Amanda. El salón de Amanda. Amanda hay mucho, nosotros ocupamos mucho, pero no sabemos qué estructura en inglés es. Entonces, ¿de quién es el trabajo? Del pilot. Entonces, el trabajo de le pertenece a el piloto. Miren, fácil, solo usar esto, un apóstrofe en una S, me indica que algo le pertenece a él. A teacher's job. Okay, let me do this again. Vaya, vamos a apoyar ahí a los compañeros. A teacher's job. El trabajo es del teacher. Y aquí a photographer's job. El trabajo es del photographer. Por eso es que ocupamos el apóstrofe S para indicar que le pertenece a alguien. Right? Vale. Number three. ¿Cómo les quedó la número tres? Number three. Susan, ¿no tiene ahí el activado? Yes. Bueno, si me equivoco, me dice. A teacher has a stressful. A teacher. Yeah. Has. And stressful. Stressful. As, sí, ay, pues sí, stressful. Yo así le puse cabala. Porque. Ahí está. Stressful what, class? Okay. Job. Job, no, job. A teacher has a stressful, unstressful. No, así está bien. A stressful. Number four. ¿Cómo les quedó clase? Cualquiera de la clase. Number four. A cashier's job is boring. Oh, I like it. A cashier's job is boring. ¿De quién es el trabajo? Del cashier. De la cajera. So, por eso decimos de él. El trabajo de él, cashier job, o de él o de ella, ajá. De él o de ella. Es boring, aburrido. El adjetivo es boring, no que lo estemos conjugando, no. El adjetivo es así, tal cual, boring. Boring. Ese ing es el adjetivo en sí. Number six. Receptionist. Yes. Reception job is easy. Okay, Kenya. One more time, please, Kenya. Dígame otra vez, Kenya. A receptionist job is easy. A receptionist job is easy. ¿De quién es el trabajo del receptionist? Receptionist. How is the job? ¿Qué piensan de ese comentario? A receptionist job is easy. ¿Será easy? No, not really. Not really. Muy duro. Yo diría is not easy. Le agregaría el not, porque yo creo que no es fácil, no. It's not easy. Porque hay que estar atendiendo al público. Yeah. Y hay gente que es bien difícil de tratar. Les ha pasado eso, lo han visto. Hay clientes que son muy difíciles. Dale. Es correcto. Es correcto. ¿Les quedó así el ejercicio? ¿Yes? Yes. No? Ok, amazing. So, what are we going to do? Bye. Tengamos cuidado con los micrófonos, please. Watch out with your microphones. Por el tiempo, como tenemos que hacer el repaso de los
de que del midterm exam, right? Les vamos a dejar este ejercicio para que practiquen. Lo vamos a traer el lunes a la clase. Yes, why not? Es el mismo, lo mismo que vamos a hacer. Si se fijan, ahora ya no tienen que escribir solo una forma. What do you need to do? You need to write both ways of expressing your opinion. Okay. Para que practiquen ahora escribir ambas formas, ambas estructuras. Tengo aquí el sujeto, salesperson. Y tengo acá la opinión o el adjetivo, stressful. Tengo aquí el sujeto o el trabajo. Y tengo aquí el comentario, dangerous. Voy a opinar sobre el trabajo de un actor. ¿Qué digo sobre el trabajo? Exciting. Host. ¿Qué digo? Que es interesting. North. Digo que es un trabajo difícil, difficult. ¿Okay? Entonces, para que practiquen, les voy a enviar este y esto lo resolvemos cuando, el lunes, on Monday. Porque necesitamos ir al midterm exam right now. Creo que es el tiempo necesario para, y justo exactamente para hacer el repaso. Midterm exam. Thank you, Stephanie. Gracias, chicos, por ayudarme a enviar el WhatsApp. Me ayuda muchísimo, creen. Ok, vámonos a la plataforma. Section number 3, midterm exam. Teacher. Dígame. Ahí le escribí al WhatsApp, al mensaje personal. ¿A WhatsApp? ¿O dónde? Mandaría a WhatsApp porque aquí no tengo mensaje. Bye, let me take you to the platform. But to WhatsApp, no, no he recibido en WhatsApp, nada. Ah, aquí está. No, al chat. Yes, right. Chicos, no he pasado lista, gracias. Ah, vaya, gracias, Jensi. Ahorita tomo el número, don't worry. Lo voy a pasar a los que han creado el grupo. Ok, gracias, Jensi. Gracias. Thank you, Roberto. Me acaba de acordar de la asistencia. Excellent. Vamos a ver la asistencia. Please say here or present. I need to check the attendance list right now. Grupo de 9 a 10. Aquí vamos. Where is it? Grupo de 9 a 10. Wait. ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? Grupo de 9 a 10. Aquí está. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Ahí se ve que está. Ajá, ahí está. ¿No, Alan? Ok, sigamos entonces. Recuerden que es importante también que digamos present or here, o aunque sea en el chat, para que quede la constancia de que sí estaban en la clase. Muy bien. Alejandra María Lemus. Present. Perfect. Ana de Ley Bonilla. Ana. Ana Lucía Nieto. Present, teacher. Perfect. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Perfect. Ana Yasmín, ya estuvo. Carlos David Argueta. Present. Ok, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Here. Perfect. Elsa Noemí Guerra. Present, teacher. Okay, Elsa. Stephanie Guadalupe Galdames. Present. All right. Eugenia Margarita Martínez. Present, teacher. Excelente. Fabricio Romeo Pérez. I'm sorry. Present. Excelente. Imelda Yamilet Mengiva. I'm here, teacher. Okay, Imelda Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. Perfect. Kenia Roxana Ayala.
Present, teacher. Excellent. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Okay, Laura Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Luis María Antonia Mejía. Present, teacher. Perfect. María del Carmen García. Present, teacher. Okay, Oscar Manuel Castillo. Present, teacher. Y Oscar Roberto Isaías Molina. Present, teacher. Perfect. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Okay, excellent. Susan Valencia Castillo. I'm here. Okay, Susan. Víctor Alexis Jiménez. Víctor Alexis. And Jensi Carolina Magaña. Present, teacher. Perfect. Vaya, hoy sí ya está eso. Llevo a la plataforma. ¿Cómo sintieron el midterm exam class? How did you feel it? Easy, difficult? How was it? Difficult. Easy, teacher. Easy and difficult. Okay, algunos easy, otros difficult. Difficult. All right, difficult. Tratemos de hacer de que sea un poco más fácil. Siempre los listenings quizás son los más complejos. En este caso tenemos un poco de todo. Listening, instructions. You are going to listen to the conversation and you are going to complete each sentence. ¿Saben qué es lo fácil? Que ya tengo las respuestas. Solo me queda identificar cuál es la correcta. ¿Cómo lo hago? Number one. Identifico qué me están consultando. Ok, si hay o no hay bathrooms. Ok, ¿en dónde están? Tengo acá las tres opciones. Julia needs. ¿Qué necesita Julia? Identificamos aquí el appliance. That's it. Cuando sé lo que necesito escuchar, es mucho más fácil. No es pecado si quiero repetir 10 veces el listening. No. Go ahead and practice. Listen to the same audio as many times as you need. Okay? So here we go. One. I really love our new house, Dan. Okay, can you hear? Si se escucha, can you? Yes. Okay. Yes, teacher. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two. Okay, it's my dream house. Mi casa soñada. It has two bathrooms. The bedroom. Three bedrooms and two bathrooms. Entonces, ¿cuántos bathrooms son? Two. One, two, three. Three. Casi la primera parte. ¿En dónde están las sillas? Big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Okay, watch out with your microphones, please. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. Listen. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. Okay. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Okay, I need some furniture, but she already has chairs. ¿En dónde están las chairs? Dining, living room or kitchen? She was mentioning living room. Nunca mencionó dining room in, well, kitchen, in kitchen. ¿Qué necesita para la cocina? What does she need? Okay, let's listen right now. Here we go. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. There is a refrigerator, o sea, sí hay una. There is a stove, pero ¿qué no tiene? There is no.
Microwave oven. Escuchen. Microwave. No hay. There is no microwave oven. That's it. Okay, and this is the first part. Conversation, part number B. What do you need to do? Complete the conversation. ¿Qué estructura vamos a ocupar? The simple present of verbs. El presente de los verbos. Recuerden que cuando estamos hablando de he, she, and it, ¿qué pasa con el verbo en el presente simple? Se le agrega s, una s. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Qué tipo de statement do I have right here? Interrogative. Question, ok. ¿Qué necesito para una pregunta? Un verbo auxiliar. ¿Cómo sé cuál es el verbo correcto? De acuerdo a el sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? Your apartment. Your apartment building. Si sustituyo toda esa expresión por un pronombre, ¿cuál sería, clase? Es un lugar. Miren. Todo esto se convierte en... Bien. ¿Cuál es el auxiliar correcto o la forma correcta del auxiliar para it? Do. Do. Does have. Acuérdense, para he, she, and it is does. ¿Qué pasa si yo tengo un verbo auxiliar? El verbo no cambia. Entonces, esa es la forma correcta. ¿Vieron cómo lo hice? Sustituyo, en este caso, el pronombre. That's it. Very good. Número dos. Number two. Look what we have here. Uy, vamos a borrar esto. ¿Quién es el sujeto? Sí, el pedagogo. Que la madre. Sí, ahí vende también. ¿Será afirmativa o negativa? Afirmativa, teacher. Ok, entonces esta y esta quedan fuera. ¿Cuál es entonces la correcta? Is this? Yes. Does it. Yes, it does. Does. Very good. Conversation number two. Ok. ¿Qué tengo acá? Una forma interrogativa. Preguntas. ¿Qué necesito para las preguntas? Un auxiliar. ¿Quién es el sujeto, clase? The bedrooms. Si sustituyo the bedrooms por un pronombre, ¿cuál sería? Todo esto es el sujeto. Not really, no puede ser it, aunque sea un lugar, pero si está en plural se convierte en they. They. Solo si es singular y son objetos, animales, es it, pero si sigue siendo objetos, animales, pero ya es plural, es they. ¿Cuál es la forma correcta para they? Do they have or does they have? Do have. That's it. Okay. ¿Vieron cómo identificar la respuesta? Fácil. Negativo. Me está diciendo que no. ¿Tienen closet? No tienen. Negativo. ¿Cuáles son mis únicas dos opciones que puedo tener para negativo? This or this. Don't. De acuerdo a mi sujeto no, sería. They don't. Sí, a veces don't. Look, ni siquiera tengo que prestarle atención a las primeras dos opciones. No, porque sé que es negativo, no puede ser ni esta ni esta. Entonces, fácil, ya me queda un 50 y 50. ¿Qué me indica? El sujeto. And that's it. Miren cómo voy asimilando la respuesta. Next one. Unscramble. Easy. Necesitamos poner en orden correcto estas expresiones.
¿Qué necesito al inicio de mi oración? Sujeto. En este caso, como estoy indicando si hay o no hay una cosa, necesito decir primero, there is, or in this case, negative, there isn't. ¿Quién es mi sujeto? A mirror. ¿En dónde está el mirror? In the bedroom. Dice, no me dice nada del punto, ¿verdad? Bueno, pongámosle punto. Miren, lo primero que identifico es there is, no, there are. ¿Qué pasa con there are? There are. ¿El qué? ¿Qué hay o no, no hay? ¿Qué sería no, eso? No, no. No, 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 no. In the hall. In the hall. Número 3, negativo. No hay, me dice. There aren't. Ninguno, Ani. ¿Quién estamos hablando? Las cortinas. There aren't any curtains. ¿En dónde? Y el comedor. Oh, that's all right. In the dining. Dining room. Let me check on that one. That's it. Ahí están. Por si alguno le salió incorrecto alguna de estas, las podemos enviar a WhatsApp también. Si no, ahí están, miren. Con punto al final. Letter D. Select the correct words. ¿Qué vocabulario tenemos en este ejercicio, clase? ¿Sobre qué? Miren, nurse, pilot, salesperson. Professional. Okay, jobs or professions. Very good. ¿Cómo identifico? De acuerdo, ¿ah? El lugar de trabajo. Works in a hospital. Who works in a hospital? A nurse, a pilot, or a salesperson? A nurse works in a hospital. A nurse. Look. Talks to people. ¿En dónde? At a hotel. ¿Quién trabaja en un hotel? A cook. Okay, puede ser de cook o receptionist. ¿Pero será que el cook talks to people? No, he doesn't. Entonces, ese es receptionist. O el cantante, singer. No, not really. No. Sits all day. ¿Quién permanece sentado, chicos? Judge, musician, police officer. Judge. ¿Saben qué es judge? What is this? Pues. That's it. There we go. Ahí estaba. Easy. Next one. Select questions to complete the conversations. Let me do this real quick. Don't worry. Vale. Les voy a explicar de igual manera cómo llego a la conclusión. Aquí es lo opuesto. Me dan la respuesta, no la pregunta. Entonces, analizo la pregunta. Look, ¿qué información tengo? I work at a restaurant. Ayer revisábamos tres preguntas. La que mencionaba el lugar en donde trabajamos, la que mencionaba qué hago y la que mencionaba si me gusta o no. ¿Qué tengo acá? I work at a restaurant. So, which is the correct question? ¿Será esta? Where do you work? Oh, where do you work? Porque me está mencionando the place. Number two, he's a firefighter. Está mencionando qué hace. ¿Será esta? Where do you work? ¿En dónde trabajas? No. What does he do? ¿Será que le gusta? No. This is the correct one. What does he do? Next, number three. They hate. No le gusta. Ellos odian sus trabajos. What is the correct question? How do they like their jobs? Okay. Nuevamente, ¿vieron cómo analizamos la respuesta?
Veo si me está diciendo yes. qué información y de acuerdo a la información voy descartando o me voy directamente a la respuesta. And that's it. Las exercises que tenemos por acá. Esta es una conversation. What do you need to do? Complete the conversation. ¿Qué necesito ocupar? Lo que acabamos de hacer. El verbo to be o el verbo have. That's it. Miren la estructura que tengo. Tengo acá primero el sujeto. Necesito un verbo. Y luego un complemento. So, a singer. ¿Cómo iría? De acuerdo a lo que acabamos de hacer. A singer has a steady job. Ok, has. Entonces puede ser o esta o esta. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Por la red. Una vocal es A. Con consonante solo es A. En este caso, por el uso de A en A. No puedo tener dos vocales juntas. Ah, exciting, not really. Por esa razón, la correcta sería has an exciting, exciting. Exciting job. Exacto. Siguiente. I disagree. No estoy de acuerdo. I think. Miren la estructura. Singers. Job. ¿Qué necesito después? ¿El verbo have o el verbo to be? To be. It's boring. Ok. Wait. Pero tengo is boring, is not boring. It's boring. Aquí dice que el trabajo de un cantante es emocionante. Entonces... No estoy de acuerdo. Entonces tengo que decir lo opuesto. No estoy de acuerdo. Yo pienso que el trabajo de un cantante no es o es. Y aquí me dice que tiene un trabajo emocionante, pero dice no estoy de acuerdo. Entonces opina lo contrario. That is boring. Conversation number two. A flight attendant. Necesito el verbo have conjugado correctamente. A flight attendant. Acuérdense la tercera persona. Ella. Has. Perfecto. Entonces, como es has, puede ser esta o esta la respuesta. Olvídense de la número uno. ¿Cómo sé cuál es la correcta? How do I know which is the correct one? La segunda. Por lo mismo. ¿Sí? Por lo mismo. And stress. En este caso, aplica esta. ¿Por qué? Porque esta palabra inicia con una consonante. Entonces, sí, puedo tener una vocal antes. That's it. This one. Has a stressful job. ¿O qué opinan? ¿Será esta? No, es la has no stressful. Es has a stressful. Y dice aquí, estoy de acuerdo. I agree. Si está de acuerdo, ¿será que va a decir que no es estresante? No, va a dar la misma opinión. Que es estresante. Is. Y is. Stressful. I agree. Estoy de acuerdo. Conversation number three. A cashier's job. ¿Qué pasa con el trabajo de un cajero? Is easy or is not? It's easy. It's easy. Okay, it's easy. Y dice acá, no estoy de acuerdo. I disagree. A cashier. Forma correcta del verbo have sería has. Entonces, yes. O esta es la respuesta correcta. ¿Cómo sé cuál es la correcta?
Has a difficult. Has a difficult. Cal y una palabra que dice con consonante. That. Y ahí estaría la forma de obtener mis respuestas. Te van a ir acostumbrando a analizar, sí, los ejercicios. Lo más indicado para mí es descarten. Si tengo cuatro opciones, ¿cuáles son las dos que no me sirven? Y luego solo me quedan dos y ahí empiezo a ver por qué es la respuesta correcta. ¿Qué clase? Vamos a ir así, practicando y aprendiendo de esa manera a que analicen por qué las respuestas son las correctas. No solo aprobar, tal vez esa es la correcta. Estar seguro por qué es la correcta. ¿Qué clase? Si no lo habían completado, ahí está el ejercicio. El midterm exam. Comparen con la grabación de la clase al finalizar y quedemos ya listos para descansar viernes, sábado, domingo. ¿Cuándo continuamos clase? When are we going to continue? Monday. Los quiero listos para el lunes para la sección número 4. Have a good night class. Let's continue on Monday. Thank you for coming. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Take care. Good night, teacher. Good night to you. Bye-bye. Bye.